Sí, este año en general mal es mal. Así está la situación de la manzana en Canatlán y en Udiel. De nuevo es un fracaso, de nuevo es una tristeza que los productores de manzana estén perdiendo, las familias que viven de esa actividad cada vez más desilusionadas por el bajo costo de su producto y que realmente no hay esquemas cómo resarcir o cómo elevar el nivel de precio de la manzana, que eso es lo más lamentable. Yo creo que esperemos que para finales del año ya se tenga una nueva ley frutícola que le dé incentivos a los productores y sobre todo entrar dentro de una comercialización de un libre mercado y que realmente les dé un beneficio a las familias, que eso es lo que se requiere.